Yo deseo que todos los baches de todos los partidos políticos consistan en crecer un 25% en una mala noche electoral como la de Andalucía. Yo repito siempre que aquella noche solo hubo dos partidos que crecieron, el Partido Popular, que obtuvo un muy buen resultado, y nosotros que crecimos un 25%. Y los demás, ha habido partidos que han desaparecido del espectro político, ha habido otros que se han resquebrajado y ha habido otros que han caído. Pero nadie más ha crecido aparte del PP y Vox. Así que bueno, que todos los malos momentos sean como ese. Y dicho eso, nuestro acto de Viva 22, la verdad es que ha sido pues una demostración de que nuestros afiliados, simpatizantes, votantes están con más fuerza que nunca, con más ganas que nunca y apoyando a un proyecto político que en este caso tiene forma de partido, pero que tiene otras muchas expresiones también y que yo creo que es imparable. Que es la imagen que los medios están proyectando, sí, que nosotros internamente nos miramos y nos vemos igual de sólidos que siempre, o un poco más, porque lamentablemente todo aquello que venimos diciendo hace muchos años se va cumpliendo, también se lo digo, o que vemos que muchas de las cosas que venimos defendiendo desde hace tiempo, el gobierno las asume como propias, o a veces el Partido Popular que nos va copiando. Yo creo que lo que se está produciendo es lo contrario, una consolidación de nuestras ideas y una demostración de que lo que venimos diciendo en todos los ámbitos tiene sentido. El nuevo secretario general tendrá que tomar decisiones acerca de cómo mejorar, si es posible, el modelo que se ha encontrado. Como dijo él, estamos todos muy agradecidos a Javier Ortega Smith por sus años de servicio frente al secretario general y su responsabilidad ahora es intentar incluso mejorarlo si es posible de alguna manera. Por tanto, pues es esperar que si el nuevo secretario general decide cambiar algunas cosas, eso se asumirá con la mayor naturalidad. Más allá de eso, no se prevé ningún otro cambio y ha habido uno. Y es que aquí te recuerdo de vez en cuando nos hablan de crisis y de cambios. Yo llevo aquí poco tiempo, yo llevo aquí solo 3 años y medio y he sido el único portavoz de este Congreso. Por el camino me he encontrado 3 portavoces parlamentarios del PSOE, 3 portavoces del Gobierno, 5 vicepresidentas que van rotando, 3 ministros de Defensa, 3 ministros de Justicia. Es decir, los que están en crisis realmente creo que no somos nosotros. No tendríamos ningún problema en que otros grupos también propusieran lo mismo, siempre y cuando lo hicieran como nosotros, dentro de los límites de la Constitución. Lo que nosotros decimos es que se pueden celebrar referéndums de todo tipo de temas. Nosotros proponemos unos, puede que haya partidos efectivamente que propongan otros, siempre y cuando, como digo, eso esté primero dentro del marco de la Constitución y segundo dirigido al conjunto de los españoles. Lo que no tiene sentido es hacer un referéndum sobre una presunta separación que algunos quieren asumir, que es ilegal, y segundo, referido solo a una parte del pueblo que es el soberano. Si planteáramos preguntas, como digo, de tipo más bien ideológico o pragmático, creo que eso se podría utilizar para ilustrar cómo de separados están los políticos de los partidos de siempre respecto a lo que la gente quiere. Lo que el presidente del gobierno tiene es muy poco respeto por las instituciones, muy poco respeto, desde luego por la jefatura del Estado, como se ha demostrado ya en más de una ocasión, porque no es la primera vez que ocurre algo así. Un incidente aislado pues puede tener una explicación. Cuando es reiterado, cuando uno llega tarde al momento en el que el rey para recibir al rey y hace que el rey le espere a uno en vez de al revés, más de una vez, cuando uno se coloca en la fila para saludar como si fuera también el rey, en fin, estos son señales de que respeta muy poco a la jefatura del Estado, como respeta muy poco a este Parlamento, como respeta muy poco a los jueces, como respeta muy poco a todos los órganos independientes. Y lo único que hemos hecho ha sido un breve recordatorio de lo que supondría la falta de respeto a las instituciones, como la presidencia del gobierno, que es una institución respetable y a la que nosotros tratamos con el respeto que merece y también con la dureza del análisis político correspondiente. Y hemos entrado 50 segundos tarde, que es lo que hizo esperar ayer el rey.